Bueno, otra vez estoy aquí en directo y utilizando un nuevo software, así que sinceramente espero que me estéis viendo por YouTube, porque según esto todo está funcionando, pero yo no tengo nada claro. Así que vamos a ver, poco a poco. Voy a comprobar. A ver si por aquí me da alguna pista. Vale, parece que está todo correcto, así que vamos para allá. Esto es lo que tiene el directo y más la inexperiencia todavía mía en este caso, ¿no? Así que, bueno, vamos allá. En este segundo capítulo, o sea, en este vídeo lo que quiero es explicaros el segundo capítulo del vídeo, del libro, perdón. Vamos a hacer una cosilla que es, que bueno, voy a hablar un segundo en inglés para que un poco la gente sepa que habla solo inglés, que habrá vídeos después. Así que voy a hablar un segundito en inglés, ¿vale? Y continuamos. For you that speak English, this video is going to be in Spanish because I'm going to talk about my new book, Fingerstyle Blues, in the Spanish edition. But I will have the English edition in the next month. I think that in August. And I will start to make this kind of videos again, but in English. So I will see you in that videos. It will be like this in Spanish, 12 videos speaking about different chapters of the book. Okay, so you can stay if you want and trying to figure out what I am saying or if you know Spanish, but there will be more videos in English. Okay, so I come back to Spanish. See you. Ok, pues ahora estamos otra vez al español, capítulo 2. Vamos a ver todo lo que vamos a ver en el capítulo 2, a ver si os lo puedo poner por aquí. En mi OBS índice transición. Ahí vemos el capítulo 2, Blues Wheels. Blues Wheels se llama Blues Wheels porque es el título del tema que vamos a hacer en el segundo capítulo. Y vamos a ver que tenemos el 2.1 el compás 12x8, en el 2.2 comparando el compás 12x8 con el 4x4 con swing, en el 2.3 el unísono y su potente sonido, en el 2.4 octavas, 2.5 pull-offs y por último blues wheels. Vale, os dije que íbamos a tratar más o menos todos los temas de este capítulo 2. No en todos los vídeos voy a hablar de todo lo de los capítulos porque el libro es muy extenso, pero sí, en este os voy a explicar. Tampoco con la profundidad con la que está explicado en el libro, porque esto es un formato vídeo, pero os voy a explicar un poco el tema. Entonces, el ritmo 12x8 es el compás más usado en música moderna después del 4x4. Se usa mucho más el 4x4, pero el 12x8 se utiliza bastante. Y lo que hay que pensar en el 12x8 es que es un 4x4. Lo que pasa es que dentro de cada uno de esos cuatro tiempos tenemos obligatoriamente un tresillo. Voy a ponerlo así mejor. Es decir, si yo tengo 1, 2, 3, 4, eso es cierto, sobre todo cuando si habéis tocado alguna vez la batería o habéis visto, con el pie se toca el bombo, tum, pa, caja, tum, pa, y así se marcan normalmente el 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero en el 12x8, el Charles, que es este artilugio, que son como dos platos enfrentados. Normalmente ahí, también puede ser en el Wright, que es un plato más grande, en el Charles, en el Charles, en español, Charles, le damos tres veces en vez de dos. O sea, en lugar de hacer como en un 4x4, espera, voy a coger un. Tengo aquí el micrófono, igual hace ruido.
En vez de hacer como un 4x4, lo haríamos. ¿Vale? Un, dos, un, dos. La subdivisión, que es esto. Estoy tocando aquí el pie del micro. La subdivisión es a 2. 1, 2, A. Esto es un 4x4. También puede ser simplemente, a ver, a negras, es decir, normalmente para eso se abre un poquito el Charles, para que vibren los platos juntos. O incluso a semicorcheas con dos baquetas. Pero nunca vas a hacer tresillos, nunca vas a hacer esto. En el momento que estés haciendo tresillos, estás en un 12x8. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, si parto de cuatro tiempos principales y le meto tres corcheas, ta, 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 se escriben como corcheas, aunque sean como tresillos, los escriben como tres corcheas juntas. No se pone el 3. En el 4x4 sí se pone, para indicar que esas tres corcheas, 1, 2, 3, ta, 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 estoy haciendo un tresillo. Pero en el 12x8 no es necesario porque es obligatorio meter esas tres. No obligatorio siempre hacer ese ritmo, pero sí esa subdivisión. O sea, de los cuatro tiempos, 1, 2, 3, 4, obligatoriamente por dentro hay como una. ¿Vale? Esa es la clave. Entonces, esto es en cuanto al 12x8. Como tengo 3 más 3 más 3 más 3 o 3x4 son 12. ¿12 qué? 12 corcheas. 12x8 significa 12 corcheas, porque el 8 del denominador indica un octavo de redonda. La redonda sería la unidad. Un medio de redonda, o sea, la mitad de la redonda sería la blanca. Un cuarto de redonda sería la negra, de ahí viene el 4x4, 4 negras. Y un octavo de redonda sería la corchea, y ahí tenemos 12 corcheas. ¿Vale? Pero aunque sean 12 tiempos de corchea, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, también hay, o sea, también se considera al 12x8 un compás compuesto porque tengo cuatro tiempos principales y luego las subdivisiones. Como que tengo dos capas, dos dimensiones. La dimensión del ta, pa, ta, pa, que son los cuatro tiempos, y luego la subdivisión. Cuando decimos subdivisión es que cada uno de esos tiempos lo subdivido en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿vale? Diferencia entre el 4x4 con swing, que sería como cuando toco, por ejemplo, un shuffle y hago algo así, como. Y el 12x8. Pues a determinados tempos puede ser casi igual. Si yo toco en este 12x8 de las tres corcheas que me salen aquí, junto dos en una negra y una corchea, me queda ta. Ta, 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 ta. Entonces suena como. Sea, ta, 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 ta. Dos y uno, dos y uno, ¿no? Y es muy parecido a cuando las dos corcheas, que se pintan como dos corcheas normales, les pongo swing. Se toca con swing y toca así. A tiempo muy lento y con un swing muy marcado, en plan. Puede ser exactamente lo mismo. Pero donde yo creo que viene la diferencia, y todavía no he escuchado a ningún autor decirlo, pero es como que a mí me parece lógico, es cuando se empieza a ir más rápido. Cuando se empieza a ir más rápido, aunque tú quieras tocar dos tercios, un tercio, es muy difícil, si esto lo metiéramos en un ordenador y viéramos la duración exacta de cada una de esas dos corcheas, ta, 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 es muy difícil que respetes el dos tercios, un tercio, o sea, que hagas ta, 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 ta. Cuando voy lento sí, pero cuando voy rápido es imposible. Por eso para mí el 4x4 con swing y el 12x8 son diferentes. Mientras que en el 12x8, siempre que haga yo estas dos corcheas juntas, formando una negra y otra corchea, ta, 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 ta. Ta, ta. Va a sonar exactamente dos tercios, un tercio. En un 4x4, cuando voy a ir más rápido, aunque el principio es que suenen dos tercios, un tercio, en la práctica nunca pasa eso. Siempre esta no va a sonar, no va a llegar a los dos tercios y esta va a durar un poco más de un tercio. ¿Vale? Por eso no todo lo que se escribe en 12x8 se puede escribir en 4x4 y viceversa. Pero desde mi punto de vista, hay grandes cosas, grandes transcripciones mal hechas, ¿no?
que se han escrito en 12x8 cuando en realidad eran un 4x4 con swing y viceversa. Vale, ¿cómo diferenciarlo? Según mi criterio, ¿vale? Según mi criterio es tu subdivisión. Si tú, por ejemplo, estás pensando en corcheas con swing, ta, 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 ta. Aunque haga tresillos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, si yo voy pensando en mi subdivisión en ta, 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 ta. Pues entonces estoy en 4x4 con swing. Pero si mi subdivisión interna, mi sensación interna es como muy claramente a tresillos, o sea, ta, 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 ta. Entonces estoy en un 12x8. ¿Vale? Es un poco abstracto, pero cuando uno se acostumbra a llevar su subdivisión interna es muy clara. Es una cosa muy clara. O sea, si yo estoy tocando pa, 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 como si hago. Esto es un 4x4 con swing. Ta, 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 ta. Pero si hago. ¿Vale? ¿Veis la diferencia? Es como cuando yo lo siento interno. Igual que, por ejemplo, en funk, los músicos llevan su división de semicorchea. Taca, 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 taca. Un poco la manera de bailar de los músicos de funk tiene que ver con que ellos internamente, aunque no estén tocando en ese momento, aparte que queda guay que los vientos se muevan un poco así, ¿no? Como un poco juntos y tal, y que crea espectáculo, la movida es que van como haciendo música encima de una especie de cuadrícula formada por semicorcheas. Taca, 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 taca. Porque si no meter todos esos contratiempos, ta, 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 si yo no voy, taca, 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 pues no saldría. ¿Vale? O sea, que la subdivisión es muy importante y eso es lo que vamos a ver. Diferencias entre la subdivisión a 4x4 con swing, por ejemplo. A mí eso es ta, 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 con lo cual es un 4x4 con swing. Nunca lo escribiría en 12x8. Y lo que vamos a ver hoy. ¿Vale? Hay bastante diferencia, ¿vale? Ya os digo que yo no he encontrado esto explicado así nunca. Ha sido como una cosa mía que he dicho. O sea, lo he visto explicado de muchas formas. He visto partituras que no me cuadraban, que no era capaz de entenderla bien, y digo, ¿esto por qué? Está en 12x8 y tal. No voy a decir nombres, pero de guitarristas muy famosos, probablemente el guitarrista más famoso de la historia, que evidentemente no ha hecho la partitura, se la ha hecho otro, y una canción muy famosa, y la partitura oficial está en 12x8 y no me cuadraba. Y entonces empecé a dar vueltas y llegué un poco a estas conclusiones. Y luego, y bueno, básicamente 12x8 y 4x4 es eso. Vamos a ver, unísonos. Unísonos es cuando en la guitarra tocamos la misma nota en diferentes cuerdas. Esto se puede hacer porque la guitarra tiene equísonos. Es decir, si yo toco este do, traste 1 de la segunda, también lo puedo tocar en el traste quinto de la tercera, también lo puedo tocar en el traste décimo de la cuarta, en el traste 15 de la quinta, y aquí no sé si llegaré. Así, justo. Este ya me he perdido. El 19 de la sexta. ¿Vale? Es la misma nota. Lo que pasa es que, claro, conforme voy tocando en diferente cuerda, en una cuerda cada vez más gruesa, la cualidad del sonido, es decir, el timbre, cambia un poco. Sobre todo aquí se nota mucho, ¿no? Pues una cuerda muy gruesa y muy cortita, lo cual ha perdido el sustain. Y aquí es más incisiva, con más. ¿No? Más. Esta es un poquito más con más cuerpo, más gordita, esta es más incisiva. Esto también con bastante cuerpo, pero menos sustain ya. Proyecta menos que esta.
ya se nota también otra cualidad de sonido, ¿vale? Pero la nota es la misma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a unirlas y crear una especie de sensación, lo que se llama efecto de batida, que es que son dos notas iguales, pero la vibración de la onda no encaja exactamente igual. Entonces, genera una sensación muy curiosa, una especie de disonancia agradable, que no es una disonancia, pero como de... ¿Cómo sería la palabra? Como que la guitarra proyecta más, se expande más, tiene un sonido como resonante. Esa es la palabra que buscaba, ¿no? Como una idea resonante. Tengo aquí unos pop-ups que me están desconcentrando. Esto de los pop-ups es una cosa que hay que investigar cómo eliminarlos. Sobre todo eliminar los que no te interesan y que se queden solo lo que te interesa. Vale, entonces, aquí por ejemplo esto se hace muchísimo en blues. Que es tocar el mi de la primera al aire y el mi de la segunda cuerda traste quinto, ¿vale? Eso lo vamos a hacer. Otro recurso muy importante son las octavas. Por ejemplo, tocar la sexta, que es mi, y el traste 2 de la cuarta, que es el mi, pero una octava más aguda, juntas, ¿vale? E incluso estas dos notas también con la primera al aire, que es, está a dos octavas de distancia de la sexta. Vale, pues sí. Alguien no sabe lo que son las octavas, sería como hacer, imaginaos que empiezan do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, vale, entonces do, re, mi, fa, sol, la, si, do, este do es igual do que este, pero una octava más agudo, una octava más grave. Pues en el mi nos pasa esto, tenemos el mi de la cuarta y el mi de la primera, ¿vale? Ok, entonces también vamos a utilizar octavas. ¿Qué más había? En el índice, vamos a poner un segundo. No, este otro. Nada, pull-offs y el tema ya. Vale, entonces, los pull-offs que vamos a utilizar es un ligado descendente. Es cuando... Eso sería hammer pull, pero pull es toco y tiro. ¿Vale? Toco y tiro. Entonces, el típico peligro... Cuando hago este tipo de cosas es que me precipito. Casi todo el mundo se precipita ahí, suelta el pull-off demasiado pronto, con lo cual trastocamos el ritmo de la canción y la podemos liar, ¿vale? Entonces, bueno, un ejercicio que se puede hacer, que viene en el libro, es pensando en este 12x8 que tengo tres corcheas en cada tiempo, es como 1, 2, 3, 1, 2, 3. Me mantengo dos en la nota. Este es el pie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Salgo en el 3. Y puedo subir la pentatónica de mi menor que está aquí. ¿Vale? Sería esta. Y haciendo vuelta vamos a hacer. ¿Vale? Algo así. Entonces es como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. El peligro, perdón, en esta zona, estoy quedando un poco seco porque, como os imaginaréis, en Madrid, los que estéis en Madrid, bueno, en España, en toda España está haciendo un calor bastante importante. También esta ventana me pega todo el sol, aunque tengo bajado, lógicamente. Pero me quedo seco de tanto hablar. Sin voz no me voy a quedar, creo. Vale, entonces. El tema era que, cuidado cuando tiro, que me puedo arrastrar las de abajo, ¿no? Vale, entonces, el pull-off, por eso lo llamaron los ingleses pull-off, porque son muy espabilados, dijeron, es tirar hacia adelante. O sea, no es tirar hacia abajo, sino tirar hacia adelante. Entonces, os tenéis que imaginar que tenéis aquí un ganchito en el dedo. Entonces es como que, imaginaos que con el ganchito de la punta del dedo puedo coger la cuerda y tirar para adelante, así, pa, hacia. Entonces pellizco hacia abajo, es verdad que algo pellizco hacia abajo, pero también saco directamente y no se me ven los dedos, ¿sabes cómo hago? Voy a coger el dedo uno, aunque no es el dedo. Al final el dedo sale un poco como en diagonal, porque queremos pellizcar un poco, pero luego tirar hacia adelante. Entonces, aunque al principio es difícil, sí es posible tirar de los dedos, tirar de las cuerdas sin llevarme la cuerda de debajo.
¿Vale? Y eso se hace un poco pues entrenando, poniendo el dedo muy de punta, muchas veces picado. Picado significa que no lo pongo perpendicular al diapasón, sino pasado de la perpendicular. O sea, todavía más de punta. Tengo que tener las uñas muy cortitas, porque si no, la uña me va a tocar en el diapasón. ¿Vale? Entonces, ahí no se ve bien, ahí voy a bajar el dedo 1. El dedo 1 no lo uso mucho, si puedo evitarlo, porque el dedo 2 está un poco más en línea. Pero tampoco lo toméis como una regla general, porque cuando digo algo, luego me dijiste que el dedo 1 no lo usabas nunca. No, pero me gusta más el 2, ¿vale? Entonces, eso depende de cómo. De los licks, ¿no? Depende mucho de las digitaciones y de los. De las. Sí, de las digitaciones. Ahora veremos un poco cómo hacemos. Entonces, vamos al tema que se llama Blues Wheels. Y también hablamos de tocar con punch. O punch. Punch, vamos a decir punch. En Spanish. Que es tocar con fuerza. Tocar intentando buscar esa proyección de la guitarra, esa resonancia, ¿vale? Si toco así, por ejemplo. Suena como tímido, ¿no? Es como. Entonces, tocar con punch es tocar fuerte, pero no solo es ese concepto de tocar fuerte, sino de tocar de manera que se proyecte. También este tema tiene que ser como muy pesado, muy potente, muy pa. Imaginaos un ritmo de batería. Que veis la reverb ahí, ¿no? Como todo muy potente, muy, muy heavy metal. Heavy metal en el sentido ese de metal pesado, ¿no? De pa, ta, ta, pa, cayendo. Entonces no hay que correr. En el momento que empezamos a correr, ya empieza la cosa, ya cambia totalmente de sentido. Entonces, os voy a explicar el tema completo y qué es lo más importante. Fijaos muy bien en la digitación. O sea, qué dedos uso en cada momento. ¿Vale? Lo voy a explicar. No vale cualquier cosa. Y si valen diferentes cosas, me parece bien, pero que elijamos una y la repitamos siempre igual. Es muy importante la digitación, porque de esa manera se va creando una memoria muscular que luego, cuando yo ya tengo el tema interiorizado, sale siempre igual. Pero si voy cambiando la digitación y cada día hago una cosa, mi cuerpo se vuelve loco y ya no sabe qué automatizar y qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos en eso. Entonces, cojo el dedo 2. Y este primer slide tiene que ser, digamos, un slide, ¿vale? No es un mordente. Mordente es cuando toco muy rápido. Parto del la, que es el traste 2 de la tercera, y hago un tree. No sé si lo explicaré más adelante. Tree, tree. Es muy rápido. Entonces, si en un tema hay mordentes y slides normales que unen dos notas con duración, por ejemplo, es como si yo hago esto, ¿no? Toco la nota normal. La, si. Re, sol, la, si, re, sol, mi, la, si. Pues la duración, si estas dos notas, el la y el si, lo uno con un slide, la duración no cambia. O sea, si hago la, si, re, sol, la, si, re, sol, la. ¿Veis? O sea, el slide es el mismo. ¿Vale? No corramos y queramos hacer. Oh. Entonces ahí perdemos un poco. Ya desde el principio estamos perdiendo la subdivisión, porque aquí lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 1, 2. ¿Vale? Estamos entrando en el 3, de las 3 corcheas que tiene el 12x8, de las 3 corcheas de tresillo, por decirlo así. 1, 2, 3, 1, 2. ¿Vale? Entonces, dedo 2. Slide del la al si, del traste 2 al cuarto. De la tercera, ¿vale? Luego dedo 1 en el traste 3 de la segunda. Hago una cejilla de un tercio de las dos primeras cuerdas. Ahí estoy. Entonces, y ahí toco la sexta y las dos primeras a la vez, ¿vale? ¿Vale? Después de esto, bueno, he dicho las dos primeras, pero. Dedo 3 al quinto traste de la segunda, primera al aire, que suenen las dos. Cuidado que el dedo 3 no mute la primera, ¿vale? Porque entonces ya no tenemos el unísono que queremos. Y a la vez toco la sexta.
Vale, entonces. Vale, me quedo aquí quieto hasta que tenga que marcharme. Es decir, cuando toco este mi que va después, todavía no me he movido del dedo 3, haciendo que estas dos cuerdas de abajo resuenen. ¿Vale? Muy importante lo del gesto mental. O sea, hay que proyectar. ¿Vale? Entonces, ahí ya me voy. Pero aún así, la primera al aire sigue sonando. ¿Veis? La primera está por ahí todavía. Aunque abandone la segunda, cuando yo levanto la mano, tengo que tener cuidado de que con la mano no roce la primera por abajo y pierda resonancia. ¿Vale? O, como dijimos en el capítulo 1, no roce por abajo, pero mi mano derecha, para tocar el pulgar, ¡plac!, se apoye y corte el sonido. Haga. ¿Veis? Se acabó. El agudo ya no está. Ahí lo he cortado. Sigue sonando la sexta, pero me he quedado sin resonancia en agudos. ¿Vale? Entonces, muy importante trabajar el capítulo 1. Y esto os va a pasar bastantes veces. Si cogéis el libro y os ponéis a trabajar en él, vais a tener que volver bastante al capítulo 1. De hecho, cuanto más volváis, mejor, porque más seguros estaréis de que estáis forjando ese sonido de dos voces independientes que hablamos, ¿no? Y que es un poco la clave, como dije, de si estoy empezando a tocar desde el principio, soy consciente de este tipo de cosas, y si tengo un nivel intermedio, pues voy a alcanzar el nivel avanzado. Tengo una púa aquí que se me iba a caer, pero la he enganchado. Si estoy en nivel intermedio, voy a alcanzar el nivel avanzado mucho más rápido, porque esta es un poco la historia, ¿no? Ser capaz de saber qué hace mi mano derecha, saber qué hace mi mano izquierda, poner conciencia en la manera de tocar. Y cuando toco y ensayo con unos objetivos claros para que yo, digamos, vaya adquiriendo unas habilidades, pero yo sé qué habilidades quiero, sé qué habilidades busco, sé que no quiero que el dedo se apoye porque sí, sé que no tengo que levantar el dedo antes de hora, o sea, sé lo que busco, ¿no? Y el que busca encuentra, ¿vale? Pero si toco y toco y toco y repito y repito y repito, pero no sé lo que busco, pues, y no me analizo y no veo qué hacen mis manos, qué hacen, pues simplemente el cuerpo va a repetir lo que hago y ya está. No digo que no vaya a haber mejora, sobre todo al principio hay mucha mejora, cuando uno empieza a tocar los primeros 2-3 años hay mucha mejora simplemente tocando, repitiendo lo mismo. Si yo me sé un tema y lo repito una y otra vez, pues mi cuerpo va cogiendo habilidades, sincronicidad, la capacidad de sincronía, la capacidad de tocar cada vez un poquito más rápido. O sea, todo eso evidentemente se va elaborando, pero con conciencia mucho mejor, mucho más rápido, ¿vale? Lo de las 10.000 horas se pueden convertir en 5.000 o las 10.000 se pueden convertir en 50.000 y aún así no conseguir los objetivos que se consiguen con 5.000 horas siendo consciente de lo que hago. Entonces, eso es muy importante. Entonces, cuando venga aquí, pulgar al aire, ¿vale? No apoyo, ¿vale? Para que la primera al aire suene. Puede ser que apoyes un meñique y evites la primera. Pedagógicamente hablando, hay guitarristas muy buenos que apoyan el meñique y tal, pero para mí en el anular, cuando quiero usar el anular, tener el meñique aquí es como si me tirasen del anular. Es como si, esto es como cuando vas corriendo, eso que hacíamos en gimnasia y te cogía uno por detrás y no te dejaba avanzar. Pues yo tengo un poco la sensación esa de que mi anular quiere moverse y el meñique no quiere, ¿no? Entonces, bueno, apoyar el meñique, si voy a usar el anular, si no lo voy a usar el anular y estoy en otro tipo de temas, pues a lo mejor no hay ningún problema. Pero si lo voy a usar en un momento dado, o sea, lo mejor es que desde luego no sea un vicio. No sea, coloco el meñique ya y para toda la vida ahí, ¿no? Y ya no se toca sin meñique. Entonces, es mejor que desde un punto de vista pedagógico, incluso aunque luego a la hora de tocar no lo hagáis, pero que cuando estéis ensayando, o sea, practicando, sí que dejéis la mano al aire. Y bueno, si falláis, pues no pasa nada. O sea, se repite y ya está. Entonces, ahí estoy con el pulgar al aire y me vengo a hacer mi al aire, sol, el bending con rubato del que hablamos en el capítulo 1, mi en el traste 2 y sexta. O sea, esto
Esto sería, digamos, el groove de graves, ¿no? Vale, y ahora pull-offs. Dedo 3, dedo 2. Del primer pull-off al segundo no tiene nada que ver. El primer pull-off es lo que hemos dicho, dos tercios, un tercio. No, dos tercios, ¿sabes? No, perdona, es una corchea. Solo que la siguiente es ta-ca-ta, son semicorcheas. Ta-ra-ta-ca-ta. Ta-ra-ta-ca-ta. Entonces el error suele venir siempre, que he practicado este tema con alumnos, es soltar demasiado pronto ese pull-off. Entonces utilizo el dedo 3, el dedo 3, el dedo 2, pero ahora meto el dedo 1 cuando llego al traste 2 de la cuarta, porque manteniendo el dedo 1 ahí, como hicimos en el capítulo 1, mantengo el sonido de la cuarta, no apoyo el índice, ¿vale? Y estoy manteniendo la resonancia de ambas notas. Con lo cual lo que veis es, este tema nunca me va a sonar resonante y chulo y como yo quiero que me suene, si no me he trabajado antes el capítulo 1, ¿vale? Entonces, pull-offs. Muy importante la digitación. 3, 3, 2, 1. No cualquier otra cosa. Repito todo. Fijaos que mi pie está marcando la subdivisión. El dedo 2, voy de la si, vuelvo, la sol, traste 2 y al aire, pero ahora cambio al dedo 1, porque necesito hacer el mismo gesto técnico que hacía en mi, pero en la. Y ahora me voy en segunda, mismo rítmico, ta, 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 ca, ta, ¿vale? O sea, aguanto, tiro, eso es más rápido, dedo 1. Y ahora hago lo mismo que yo hacía en la, pero en vez de ir al dedo 1 con la, ¿vale? Me voy a tocar si, traste 2 de la quinta, y aquí en el dedo 3, traste 2. O sea, es la misma melodía. Yo hacía la, si, la, sol, la, y lo hacía con la. Y ahora voy a hacer la misma melodía, la, si, la, sol, la, pero con el bajo en sí. Entonces no suena igual, claro. Entonces toco ahí quinta y tercera. Y luego meñique, lo meto en primera y con índice y anular toco las primera y tercera. No utilizo el medio, ¿vale? Utilizo estos dos. Perdón. ¿Vale? Hasta aquí sería. Último lick tiene que ser muy potente, este. Entonces vamos a utilizar principalmente índice y medio. Se podría utilizar medio y anular también, pero con el índice y medio, no sé si se aprecia, pero hay como un extra, un poquito más de punch ahí, ¿no? Entonces hacemos, parto, este sí es un mordente, este sí es un trip. Estoy en segunda, toco las dos primeras. La primera tiene que sonar al aire. Cuidado que el dedo 3 no mutee debajo. Que suenen las dos. Y la segunda hace pasar rápidamente de re a mi, pero a la vez acompaña con la primera al aire. Entonces dedo 3, no cualquier otro dedo. El 3, ¿vale? Y luego dedo 1, con lo cual ya no me tengo que mover otra vez, desplazar. Me he desplazado con el 3 para que el 1 ya no se tenga que mover. Esté justo delante, ¿vale? Y ahora el dedo 2 está en tercera. Y vuelvo ahí.
con slide, es decir, no es un mordente, no es un tree. Es como si hiciese... Lo puedo tocar normal o lo puedo unir esas dos notas con un slide, pero son las mismas notas. O sea, si, la, sol y el mi, sexta y cuarta. Entonces... Y ahora en la... Hago la, si, la... O sea, traste al aire, dos al aire. Sol, traste tres de la sexta. Aquí hago como un slap, tiro hacia adelante la cuerda. Un slap bluesero, porque una cosa es el slap este. Que no consideraríamos una especie de técnica percusiva, ¿vale? Y este, aunque viene del bajista, ¿no? De los bajistas que hacen esto. Pero como, bueno, como lo uso un poco a veces... Vale, esto está explicado en mi anterior libro, el del método de guitarra acústico-percusiva, donde explico estas técnicas de BD, de LSS, que también aparecen en este libro de Fingerstyle Blues, el LSS y el BD al final. Pero aquí es un tipo de que tiro de la cuerda hacia adelante. Entonces hago... Y esas dos últimas, sol, mi... Ahora, ¿cómo hacemos para que suene así? Que no suene... No lo dejo ahí sonar, sino que lo corto. Es que apoyo la mano. O vuelvo a apoyar el pulgar. Mejor si además apoyo la mano. Entonces, la, si, la, sol, mi... Vale, entonces, esto, a grosso modo, y a vista de pájaro y rápidamente, sería el capítulo 2. Como os dije, prácticamente os iba a enseñar en este vídeo el capítulo 2 completo. Es un tema este, el Blues Wheels, que se puede tocar prácticamente en todos los niveles. Hay que tener cierta destreza, o sea, si empiezo de cero, pues no me va a salir. Pero si llevo un añito tocando la guitarra, he hecho algún... más despacito me refiero, pero si he hecho este tipo de estudios de guitarra clásica me puede, ya más o menos sé dónde están las cuerdas, ¿no? Para mi mano derecha. Me preguntaban en el anterior vídeo que si ya era adecuado este método, el de Fingerstyle Blues, que llevaba X tiempo tocando la guitarra, en qué momento lo puede utilizar. Pues esto sería un poco, ¿no? Conocer un poco los acordes básicos de aquí, los acordes más básicos, abiertos, y haber tocado un poquito con los dedos algún tipo de tema clásico de este tipo de cosas, ¿no? Y a partir de ahí ya, pues ya puedo empezar a trabajar el método 1. Hombre, evidentemente no voy a acabar el libro en un año, porque el libro abarca desde que uno empieza a tocar o lleva un año tocando hasta que uno lleva toda la vida tocando, más o menos, ¿no? Entonces, quiero decir, el libro va subiendo de nivel, pero tampoco significa que yo tenga que tocar todos los temas perfectos, sino que, bueno, yo empiezo, voy subiendo mi nivel poco a poco y a lo mejor el libro... Mientras hago otros estilos de fingerstyle o otras cosas y doy mis clases de guitarra o lo que sea, me puede estar acompañando muchos años, ¿vale? Pero voy tocando temas de blues que puedo tener en mi repertorio, que puedo tocar cuando quedo con amigos o simplemente tocar para mí solo. Y cada, pues eso, cada capítulo tienes un tema de blues. Cada vez esos temas de blues son más largos porque son más avanzados, con lo cual requieren más memorización. Se van viendo diferentes técnicas en ellos, pero se acumulan las técnicas que se han trabajado antes, con lo cual, pues eso, de una manera paulatina se va subiendo el nivel, ¿no? Pero sí, el capítulo 1 es un capítulo que estaría al alcance de muchos guitarristas que tienen un nivel básico, y este capítulo 2 también. O sea, tenemos una pequeña cejillita ahí, pero es más un tema de trabajar esas cosas que se dicen en el capítulo 1 y en el 2, que de llevar mucho tiempo tocando la guitarra. Está hecho de tal manera que es posible usarlo. ¿Vale? Creo que si ha funcionado todo esto bien, debajo está el link de Amazon, por si estás interesado en seguir profundizando con el libro. Ahí puedes encontrar el libro. Ya sé que hay gente a la que le ha llegado, a mí todavía no me lo ha mandado Amazon. No, pasan de mí. Este es el autor, este es el último. Este ya le mandaremos el libro, si total. Si no va a devolverlo, ¿no? Porque no le llegue. Entonces, bueno, están pasando un poco de mí, pero bueno, con mucho cariño, ¿eh? Que Amazon es fantástico, es impresionante cómo distribuyen por todo el mundo, o sea que... Y no sé si me queda algo, bueno, que a partir de hoy he intentado, espero que haya surgido bien, me han dicho que sí, estar transmitiendo tanto a YouTube como a Facebook a la vez, cosa que es genial, porque así, oye, el que le guste Facebook me puede ver desde Facebook,
El que le guste YouTube me puede ver desde YouTube. Y lo que no he podido, por si acaso tuviera algunos comentarios vuestros por aquí, lo que no me he enterado, a ver si puedo entrar. Porque ya como podéis ver, soy bastante neófito en estas cosas. Y con la plataforma que estoy usando no tengo muy claro. O sea, no puedo ver los comentarios. Entonces no sé si me habéis escrito o no me habéis escrito. Aquí no veo chat. Aquí tampoco. Yo y el chat. Acabaremos encontrándonos y haciéndonos amigos, ¿eh? Pero de momento, digamos que no nos llevamos muy bien. Pero bueno, de todas formas, leeré vuestros comentarios. Aquí acabo de encontrar esta misma transmisión en Facebook. De momento en Facebook no veo. Hola Luismi, ¿qué tal? Veo que hay un me gusta. No veo comentarios, pero bueno, los comentarios que me dejéis a partir de ahora, pues los voy a mirar y os comento pues en los siguientes capítulos o os contesto pues el vía del chat, ¿no? De aquí. Había una cosa, claro, no, pero aquí. Bueno, no os quiero alargar la cosa, ¿no? Que estos son mis problemas técnicos. Así que nada. Voy a descansar un poco y ahora me conectaré con mi otro proyecto, el proyecto Delfín Dorado, que es un tema de psicología, que tengo también ahí en Facebook. Pues si alguien está interesado en psicología, desarrollo personal, espiritualidad, estas cosas, pues le invito a que a través de mi perfil de Facebook pueda encontrar la página Delfín Dorado. Y bueno, nos vemos en la próxima hablando del capítulo 3 de este libro Fingerstyle. Muchas gracias a todos por haberme acompañado en este live. Supongo que, como os digo, pues cada vez me haré más con ello. Entenderé mejor cómo van estas cosas para que podamos también interaccionar, porque me interesa bastante que podamos interaccionar en directo, ¿no? Que en directo me podáis preguntar alguna cosa, alguna aclaración de lo que os estoy contando. Y eso, y os pueda a lo mejor aclarar algún tema. Así que nada. Pasad muy buen fin de semana, nos vemos cuando pueda, la semana próxima puede que sí, puede que no, pero vamos, nos veremos pronto, ¿vale? Que vaya muy bien. Chao.